Buenos días a todos. Soy el doctor Federico Roche-Dietlen. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana en Veracruz. Y el tema que me toca abordar con ustedes el día de hoy es el de cáncer de la vesícula y vías biliares en el paciente obeso. Agradezco a ustedes, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a su presidente Marco Lira Pedrín, así como también a la coordinadora de las reuniones regionales, Angélica Hernández, y a los coordinadores de la reunión regional del Sur, Carlos Arnaud, Carlos Solís y Raúl Bernal, el haberme permitido estar con ustedes hoy para presentar el tema del cáncer de la vesícula biliar, cáncer de la vesícula y vías biliares en el obeso. Todos conocemos que el cáncer es un grave problema de salud pública, con una incidencia variable en las 5 regiones del mundo por las diferentes características étnicas, genéticas y ambientales, en donde el principal región se presenta en Asia, posteriormente en Europa, después en América y finalmente con una baja incidencia en lo que es África y Oceanía. El cáncer de la vesícula es una neoplasia poco frecuente. A nivel mundial se estima en 2020 115.942 casos nuevos, así como también 84.695 defunciones, con un predominio en el sexo femenino y entre la quinta y la séptima década de la vida. Si nosotros observamos aquí en esta gráfica, vemos que los principales países afectados se encuentran a nivel de Asia, así como también en Europa. En Estados Unidos, la incidencia fue de 1.5 por 100.000 habitantes, en Canadá 1.8, a México le correspondió el año pasado, de acuerdo con los reportes de GlobeScan, entre el 1.8 y 2.4%, pero incrementó en forma importante en los países de Sudamérica como Chile y Perú, que van entre 8 y 27 por cada 100.000 habitantes. Y después ven ustedes cómo en Europa va de 5 a 16, en Israel 6, en Japón 7, en Pakistán 11, y en la India, sobre todo, que es uno de los países asiáticos de más alto índice, con 22. En cambio, colangiocarcinoma es poco frecuente en el mundo occidental, más o menos entre 0.5 y 2 por cada 100.000 habitantes. Como ustedes aprecian en el mapa de la derecha, pueden ustedes ver con color verde, los países más afectados por el colangiocarcinoma, como son la China con 3.6, Japón 3.5, Corea 7.5 y Tailandia 60. En México tenemos más o menos una frecuencia de 1.2 a 1.6 por cada 100.000 habitantes, discretamente inferior que en Europa y también cifras similares a las que se presentan en los Estados Unidos. En nuestro medio, el año pasado fue publicado en la Revista de Gastroenterología de México la experiencia que nosotros tenemos en el registro de 16 años de pacientes con cáncer que de las diferentes instituciones del sector salud, en donde pudimos apreciar que el cáncer de la vesícula ocupa el quinto lugar después del cáncer gástrico, el colorrectal, el del hígado y el páncreas. Y se estima que para el año 2025 habrá un incremento de aproximadamente 5.83%. Los factores de riesgo para cáncer de la vesícula biliar, sin lugar a dudas, son la presencia de cálculos vesiculares, ya que el 85 a 90% de los cánceres se asocian a litiasis vesicular previa. También se ha discutido mucho sobre la estasis biliar y la infección de la bilis como factores agregados al desarrollo de estas neoplasias. Y recientemente, Daule, en 2019, demostró que la composición química de la bilis es similar al metilcolantreno, que es un oncógeno reconocido. En cambio, el cáncer de las vías biliares tiene otros factores de riesgo diferentes al de la vesícula. Se presenta primordialmente en colangitis esclerosante primaria, en enfermedad inflamatoria intestinal, así como también con la presencia de algunos parásitos, sobre todo en la India. Se asocia al tabaquismo, alteraciones de las vías biliares como son los adenomas de la ámpula de Bater o la papilomatosis biliar múltiple, y también se asocia con mucha frecuencia anomalías congénitas como son los quistes del colero
bronco o la enfermedad de Caroli. Se ha referido también a fibrosis hepática congénita y a esfinterotomía endoscópica y a la presencia de SIDA. En su patogenia intervienen, sin lugar a dudas, la mutación de oncogenes y genes supresores que pueden producir cambios fenotípicos detectables en las células epiteliales del conducto biliar. También se ha detectado polimorfismos del sistema de las enzimas citocromo P450, así como también un factor de riesgo muy importante, la colestasis, ya que los ácidos biliares activan los receptores de factores de crecimiento y aumentan la expresión de COX-2. Todos estos factores que se encuentran fenotípicamente predispuestos, cuando se les ponen en contacto con algunos factores ambientales, llegan a producir daño crónico a través de inflamación crónica persistente de bajo grado. En relación a la obesidad, podemos decir que desde hace 3 décadas ha llamado la atención la obesidad de esta enfermedad con diferentes tipos de cáncer. Los mecanismos biológicos potencialmente para la asociación no vamos a discutirlos, ya que se han discutido en pláticas previas, pero incluyen aumento de la concentración de hormonas endógenas, sobre todo estrógenos e insulina como factor de crecimiento 1, y también se ha agregado la obesidad en la desregulación de la señalización del crecimiento, así como la inflamación crónica de bajo grado. Vamos a analizar algunos metaanálisis que se han publicado que tratan de establecer cuál es el grado de relación que existe entre la obesidad y el cáncer de las vías biliares. Aquí tenemos un artículo publicado por Larson en el año 2007, en donde compara o establece si la obesidad es un factor de riesgo. Y él menciona que hay numerosos estudios que han intentado demostrar la asociación de obesidad con diferentes tipos de cáncer, y se sabe que la obesidad aumenta el riesgo de cálculos, lo cual a su vez incrementa el riesgo de cáncer de la vesícula biliar. Y ellos realizaron un metaanálisis que incluyeron 13 cortes de casos y 4 de casos y controles, con una revisión de total de 3,288 casos. Como ustedes ven a la derecha, pudieron establecer el riesgo relativo del cáncer vesicular con sobrepeso, el cual fue estimado en 1.15 y con un riesgo relativo entre 1.01 y 1.30, y se encontró también que este riesgo relativo fue similar en ambos géneros. En cambio, en los obesos hubo una diferencia entre mujeres y hombres, ya que el riesgo relativo en mujeres fue de 1.88, mientras que en el hombre se incrementó a 1.35. Concluyen estos autores que el riesgo de cáncer de la vesícula aumenta con el incremento del índice de masa corporal, y los resultados mostraron que el riesgo de cáncer de vesícula en pacientes con sobrepeso fue de 15% y en pacientes obesos del 66% en relación con pacientes de peso normal. Y concluyen que la asociación entre obesidad y riesgo de cáncer de la vesícula fue mucho mayor en mujeres que en los hombres. Aquí les presento otro metaanálisis publicado en el año 2016, en donde se hizo la revisión de 2,782 publicaciones. Los autores incluyeron 14 estudios prospectivos de corte en población adulta, lo cual representó 11,448 pacientes, 6,733 con cáncer de la vesícula y 5,798 de las vías biliares. ¿Qué encontraron? Encontraron lo mismo que encontraron en el estudio anterior: un riesgo relativo de cáncer vesicular con sobrepeso de 1.19 y para obesidad de 1.26. Aquí tienen ustedes las gráficas en donde se aprecia número de publicaciones, el riesgo relativo de cada uno de ellos y cómo fue superior se correlacionó con la obesidad en lugar del peso normal. Y en el cáncer de las vías biliares, el riesgo relativo con sobrepeso fue de 1.62 y con obesidad de 1.48. Concluyen estos autores que el exceso de peso corporal se asocia a mayor riesgo de cáncer de vías biliares, y establecen que el riesgo para cáncer vesicular y de vías biliares fue mucho mayor
que las personas con sobrepeso. Las pruebas de asociación lineal de riesgo en ambas neoplasias se suben en relación directa con el índice de masa corporal y que los análisis de subgrupos mostraron que el sobrepeso y la obesidad se asociaron a un riesgo significativamente mayor para mujeres que el cáncer de la vesícula. Y por región geográfica encontraron que la más alta se encuentra en la población europea y que coincidió con niveles elevados de factor de crecimiento, insulina, porque la obesidad afecta el entorno hormonal al incrementar los niveles de estrógeno endógeno libre. Otro de los factores que encontraron también fueron edad, tabaquismo e ingesta de alcohol, lo cual se ha relacionado siempre con neoplasias de las vías biliares. Concluimos nuestra presentación diciendo que la mayor frecuencia de cáncer de la vesícula y las vías biliares se encuentran en las regiones asiática y europea, que ocupa el quinto lugar dentro de las neoplasias malignas del aparato digestivo, que se presenta entre la sexta y octava décadas de la vida, y los factores de riesgo son diversos, sobresaliendo la litiasis vesicular, la colestasis y la inflamación crónica de bajo grado. Y los estudios diversos que se han publicado han demostrado que la obesidad representa un factor de riesgo asociado de 1.35 en hombres y 1.88 en mujeres para cáncer de las vías biliares. Agradezco su atención. Muchísimas gracias.